Carely Ruiz, fue la madrina del Carnaval de Guaymas 2023, que se celebró en tierra sonorense el pasado sábado 18 de febrero. La modelo llegó al evento vestida de ángel, llevándose los aplausos del público. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que a mitad de su recorrido un grupo de personas la recibieron a huevazos. En el video que circula en redes sociales, se observa a Carely Ruiz a bordo de un carro alegórico. La joven originaria de Nuevo León saludaba a los asistentes y bailaba cuando de la nada le lanzaron unos huevos. En el clip no se alcanza a apreciar a la persona responsable del ataque, por fortuna estos pasaron al frente de ella y solo uno terminó por alcanzarla. Carely Ruiz retiró los restos del cascarón que traía en el pecho y miró a su alrededor tratando de encontrar al responsable, lo cual le fue imposible debido a la enorme multitud que acudió a la celebración. Además, los internautas no pasaron desapercibidos que durante la celebración del Carnaval Guaymas apareciera la influencer Carely Ruiz escoltada con un fuerte contingente de elementos de la Secretaría de Marina y Policías Municipales. Al llegar, se le fue asignada una escolta comprendida por la Corporación Militar y Policial en el tiempo que estuviera de visita. Pero las críticas se hicieron presentes debido a que habitantes del lugar y usuarios de redes sociales cuestionaron el porqué de las escoltas y esas unidades podían ser utilizadas en lucha contra el crimen organizado, así como el costo que esto tendría. En redes sociales circulan videos de cuando arribó al lugar para tomar su puesto como madrina en uno de los carros alegóricos. Ahí se puede ver cómo antes de bajar, los marinos y policías indican a las personas que retrocedan mientras descienden de una camioneta presumiblemente blindada, y la ovación a las mujeres que participarán en el desfile. Además, también fue cuestionado el monto que el gobierno estatal pagó por la presencia de la influencer y modelo, pues para asistir a eventos, según ha circulado en redes, llega a cobrar de 10.000 a 20.000 pesos, aunque algunos medios lo ubican en 30.000. Carely Ruiz es considerada para algunos como una de las famosas mexicanas más guapas actualmente, y es que la influencer desde sus inicios ha compartido su gran atractivo físico y una personalidad sensual que encanta al público femenino, pero más al público masculino.